Lo que el diputado Santiago Higón me comunicó hace algunas horas, que es el financiamiento por parte del Gobierno Nacional para la obra de la nueva toma de agua para nuestra ciudad sobre el arroyo Buitrera, que se encuentra ubicada camino al río Percy, Alto Río Percy, y que nos va a permitir a nosotros, entre la duplicación y la triplicación del caudal de agua que recibe hoy la red de agua potable en la ciudad. Esta es una obra que se viene trabajando hace años en conjunto entre la municipalidad y la cooperativa, con algunas alternativas técnicas en su momento, pero que fundamentalmente lo que se busca es tener una cantidad de agua suficiente en calidad, porque es agua subterránea, y que además permite a largo plazo, con una serie de obras complementarias, eliminar todos los bombeos que hay dentro de nuestra ciudad para poder acceder a los barrios más altos, de esta manera poder garantizar un buen caudal de agua a los barrios más altos de nuestra ciudad. Al inicio de la gestión, bueno, ya han pasado unos meses de la gestión, lo conversamos con el diputado Higón, y esto el trabajo en conjunto entre todos. Podemos traer este anuncio de esta noticia a nuestros vecinos, que estamos un poco más cerca de poder concretar esta obra de infraestructura tan importante para la ciudad.